La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del día lunes 14 de junio del 2021. La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro anuló una sentencia absolutoria a favor del sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz. La Cámara ordena repetir el juicio contra el sacerdote acusado de agresión sexual en perjuicio de dos niñas. Esta es la segunda anulación de sentencia absolutoria para el sacerdote, contra quien la semana pasada se dictó una orden de detención internacional. El Tribunal de Sentencia de la Unión condenó a 20 años de prisión al nicaragüense Luis Armando Amador Caleo por el delito de tráfico de drogas en modalidad internacional. Amador fue detenido en octubre del año pasado cuando manejaba un furgón en el cual transportaba 633 paquetes de cocaína. La detención se realizó en la frontera El Amatillo. La droga decomisada fue valorada en $15.9 millones. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla instalará mañana el juicio contra Yesenia Elizabeth García, acusada por homicidio agravado en perjuicio del menor de edad Eric G.F., de 3 años, y que fue reportado por sus familiares como desaparecido el 11 de julio del 2020. Según el expediente, el cuerpo del menor fue encontrado en un predio baldío en los contornos del autódromo El Jabalí, sobre la carretera que de Quezaltepeque conduce a San Juan Opico. La imputada es tía del menor de edad y, según la denuncia de la familia, la víctima vivía con su padre en el cantón Chanmico, en San Juan Opico. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso 10 años de prisión a Douglas Armando Castro García por el delito de tráfico ilegal de personas. En junio del 2017, Castro convenció a una víctima a que le entregara $6,000 con la promesa de que lo iba a llevar a Estados Unidos. La víctima entregó $2,500 en efectivo y un vehículo valorado en $3,500. Sin embargo, el viaje se frustró porque fueron detenidos y deportados. El Juzgado de Instrucción de Ilopango, en audiencia preliminar, ordenó apertura a juicio y ratificó la detención provisional en contra del pandillero Samuel Antonio Rodríguez Gómez. Rodríguez es acusado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima, José David Castro. El crimen ocurrió el 30 de marzo del 2016 a eso de las 9 de la mañana, cuando la víctima transitaba sobre la calle Las Delicias cerca del punto de buses de la Ruta 29 de San Martín. El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango mandó a juicio y ratificó la detención para Carlos Daniel Aguilar, de 30 años, y José Vladimir Alvarado Soriano, de 21, acusados por posesión y tenencia. Ambos fueron detenidos la tarde del 7 de febrero del 2020 sobre la calle El Amate de Soyapango. A Aguilar le decomisaron 33 porciones de marihuana, mientras que a Alvarado 38 porciones. En total se les decomisó 130 gramos. El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador mandó a juicio a José Ortega Cortés, de 47 años, acusado por amenazas con agravación especial en perjuicio de un miembro de la Junta Directiva de Veteranos y Excombatientes. La acusación indica que el 1 de octubre del 2020 el imputado le apuntó con un arma de fuego a la víctima. El hecho ocurrió en la sede del Instituto Administrador de Veteranos y Excombatientes en la colonia Miramonte de San Salvador. El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador resolvió instrucción para José Armando Corleto, Alan Levi Portillo, Noé Daniel Díaz, Wilmer Ernesto Gómez, Josué Wilfredo Carazo, Denis Roberto Portillo, Gerson Ernesto Asensio, Cristian Daniel Martínez, David Enrique López, acusado de homicidio. El 7 de marzo del 2019 a las 4 y 15 de la tarde, la PNC y Medicina Legal levantaron el cuerpo de Mario René Morales González, cuyo cadáver fue encontrado en una cuneta del barrio San Miguelito. Testigos declararon que los sujetos estaban en un predio e ingresaron a empujones a un hombre y luego sacaron un paquete de plástico negro y lo metieron en un auto para llevarlo a la colonia Santa Eugenia y dejarlo en la cuneta de la 17 calle Oriente y avenida Monseñor Romero en San Miguelito. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.